que me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid y además, sobre todo y por encima de todo, por culpa de los demás, es muy madridista. O sea, muy madridista hasta la médula. Me han hecho querer el equipo del Madrid los demás por las incomprensiones que tiene este equipo y sobre todo, y también por encima de todo, por el comportamiento que ha tenido la gente del Real Madrid conmigo siempre. O sea que no sé si he sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula. Juanito, el Illa Illa. Juanito Maravilla. Juanito era la genialidad, lo imprevisible. El Real Madrid tiene que darle muchas gracias a jugadores como Juanito porque son los que marcan el estilo, los que han hecho perdurar cómo era el Real Madrid, un jugador que vino de fuera y entendió el espíritu del club desde el primer día. También tenía su carácter, que a veces le hacía pasarse. Yo creo que eso de no llegar, yo creo que no se ha producido nunca. Lo de pasarse, sí. Pero por ese genio, ese sentido de la figura que llevaba dentro, sí. Digamos que en Juanito la gente veía al amigo del barrio, ¿no? Que estaba con la camiseta del Real Madrid. Juanito fue siempre muy cercano a la gente. Juanito metía el pase en profundidad a Cardeñosa que servía a Rubén Cano. 5 minutos después de que marcase este el tanto de la victoria del pasaporte mundialista, Juanito era sustituido por Dani. Era el minuto 76. Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito que recibió un botellazo en plena cabeza. Increíble. No nos gustaba, decíamos, el gesto de Juanito, pero el botellazo que ha recibido en la cabeza del jugador español es indigno de una afición deportiva. Juanito decía que perdía en un segundo lo que le había costado ganar un año. ¿Cuáles eran los motivos que impulsaban a Juanito a hablar de esa manera? Él pensaba poco las cosas, se fiaba muchísimo de la gente, con un corazón más grande que la cabeza. Y así, pues lógicamente tenía los problemas que tenía, pero indudablemente le habían parido así y yo creo que tendría que estar muy, muy orgulloso y todo el mundo estamos muy orgullosos de haber podido compartir equipo y partidos con él. En aquel partido contra un equipo italiano que tenía que hacer el Madrid, no me acuerdo si 4 goles, que parecía imposible, y entonces cuando salió de visitante, parece que era contra el Inter, le preguntaron y él habló en un italiano medio españolizado, una cosa rara. Dijo, 90 minuti sono molto lungo en el Bernabéu. Y al final tenía razón, pero claro, tenía ese optimismo, a pesar de haber recibido ese gran palo, pues tuvo el optimismo para decir, todavía no terminó, faltan 90 minutos, ¿no? Juanito, pues era, te podía ganar un partido o tener un partido donde se había enfadado con el defensa y estaba a broncas con el defensa. Pero genial, genial. Vean el tercer tanto. Disparo de Stilke y Juanito muy oportuno recogiendo el rechazo. Gran jugador, con una visión del fútbol fantástica, rápido y luego eso, ganador nato. Perder le reventaba. Y amigo, eso se refleja luego en el campo a la hora de correr y de pelear. Casi 10 años después, en 1987, el temperamento volvió a jugarle una mala pasada a Juanito. En el partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa disputado en el Estadio Olímpico de Múnich frente al Bayern, la contundencia de la derrota madridista por 4-1 fue el detonante que le hizo perder los nervios y le llevó a pisar la cabeza del que ya era uno de los mejores jugadores del mundo, Lothar Matthäus. Esta acción le costó una suspensión por 5 años de la competición europea. Este hecho influyó en los rectores del Real Madrid que le dieron la baja en la temporada siguiente, cuando Juanito tenía 33 años. Yo, por lo menos en mi carrera deportiva, he sido una persona que he tenido 2 yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo
el yo malo, el yo irracional ha podido al yo racional y he cometido una torpeza que, vamos, que estoy total y absolutamente arrepentido. Lo siento al jugador que le he hecho eso y no puedo decir otra cosa. Sé que he metido la pata, he cometido esa torpeza, pero aquí el único perjudicado al fin y al cabo siempre es uno. Y bueno, uno, el equipo, pero bueno, yo lo único que puedo decir es que me maldigo ese comportamiento tan irracional que no que lo había domado, lo había tratado de educar durante unos años, pero hoy ha salido otra vez y lo siento a todo el mundo que lo haya visto. Una persona encantadora, con sus manías y sus... pero amigo de todos, no tenía un problema con nadie. Se dejaba querer por todos, daba todo lo que tenía. Luchaba por el equipo estando en el entrenamiento, estando en el partido jugando, estando en el banquillo. Era un jugador que además hubiese sido probablemente más grande porque como entrenador tenía una trayectoria fenomenal también. Yo creo que el que debe decidir en un momento dado las cuestiones a seguir una línea debe de ser uno, ¿no? Y yo, me encontraba bien y digo, pero ¿por qué no voy a volver? Si yo soy dueño de mis decisiones y dueño de mis responsabilidades y las consecuencias eran para mí. Entonces, yo creo que no es momento, sino decidirse, y yo me he decidido y aquí estoy. Su etapa como entrenador fue corta. Le faltó un encuentro para cubrir media temporada. Antes de comenzar la competición se habló de Juanito para distintos clubes de categoría nacional. Al final no concretó con ninguno de ellos, hasta que fichó por el Mérida, que había destituido a Eduardo Caturla. Debutó en el banquillo con una victoria en la Catedral por 1-0 ante el Bilbao Athletic. Aunque su confirmación como técnico y ante su afición la obtuvo en la 13ª jornada, cuando jugó en casa ante el Betis, a quien ganó por 3-2. Juanito impartía ya los conocimientos que había aprendido de figuras históricas del fútbol español. Yo creo que el recuerdo y la opinión de Juanito, yo creo que es bien conocida, ¿no? Un jugador genial, un jugador polémico por su temperamento, pero un jugador de como la Copa de un Pino, ¿no? A las 2 de la madrugada del 2 de abril del 92, a la altura del kilómetro 161 de la Nacional Quinta, el coche que conducía el masajista del Mérida chocó contra el remolque de un camión portugués. Juan Gómez fallecía en el acto. Tenía puesta la emisora de... me parece que era Radio Nacional, y vieron la noticia y no me lo podía creer. La verdad es que fue muy duro, ¿no? Fue muy duro para todos. Fue una pena. Yo muchas veces lo recuerdo, reconozco que me estoy haciendo... me apropio un poco de la historia sin tener por qué, pero...